El presidente del Consejo de Ministros sorprendió a los niños de un albergue infantil con quienes jugó y bromeó. Durante su recorrido por el lugar que se ha convertido en el hogar de 140 niños, estuvo acompañado de la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, y el embajador de Alemania en el Perú, Jörg Ranau. Un carismático primer ministro hizo reír a los niños de la aldea infantil Westfalia con su imitación al pato Donald. Él, junto a la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, y el embajador de Alemania en el Perú, Jörg Ranau, recorrieron las instalaciones de esta aldea, ubicada en el distrito de Cieneguilla, que se ha convertido en el hogar de cerca de 140 niños y jóvenes huérfanos, víctimas de violencia familiar, en situación de abandono y extrema pobreza, también de menores con habilidades especiales. Me da mucho gusto saber que están bien tratados y bien cuidados acá por Westfalia, con el apoyo de la iniciativa privada alemana. Y quiero en esta oportunidad también agradecer a estas jóvenes alemanas que hoy día, a través de estos actos, muestran lo que es la solidaridad. Estas cosas a veces no se transmiten, pero como autoridad estoy obligado a agradecer este voluntariado ejemplar que hacen ustedes. Sin duda, es un trabajo importante que estas voluntarias desarrollan en este albergue, dándoles cariño a los más pequeños. Las necesidades básicas de los niños y jóvenes están cubiertos por esta organización sin fines de lucro, que trabaja hace 30 años en el Perú. Y es un proyecto, me parece, muy valioso. Se ocupan en cada momento de 140 niños. Niños que no tienen familia, y no tienen apoyo de otra parte, y ellos trabajan para el futuro de esos niños. Un buen honor que reconozcan también nuestro trabajo, harto trabajo con nuestros niños acá del Perú, y son niños pues vulnerables que necesitan bastante apoyo. Los chicos desde muy temprano son orientados a ser emprendedores. Por ello, trabajan sus propias manualidades que ponen a la venta para obtener algunos recursos económicos. Los representantes de la aldea agradecieron las donaciones de la empresa privada que ayuda a sacar adelante a los niños y jóvenes.